¿Qué pasa con Jay Mamón? La vida... ¿Está en España? Sí, está en el barrio de Chueca, que es el barrio gay, es el barrio divino de ahí de Madrid, en el centro de Madrid. ¿No tiene un departamento de la Cardone ahí? Sí. ¿Vos sabés que sí? Sí, me acuerdo. Tuvo. Tenemos a Roberto Antolín, que es un periodista. No es periodista, ¿no? Es un colega que está allá en el hotel, es un periodista. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Está en el hotel. Hola, hola, mis queridos intrusos. Bienvenidos al barrio de Chueca, Madrid. Gracias. Bienvenidos al hotel donde se está alojando Jay Mamón. Acá le tengo, ¿le ven? No, es un cachetazo a la pobreza eso. Mira lo que es tremendo. Acá está. ¿Saben lo que cuesta cada noche en este hotel? Un día de diario, ¿eh? 250 euros la noche. Upa, upa. Uy, es con mucha plata desayuno, 275. De frente pueden ver un teatro. Miren, verán. ¿Qué hay en el teatro? Claro. Un teatro. Teatro Infanta Isabel. ¿Le ven ahí? Sí, porque dicen que anduvo saliendo Jay Guido. Sí, estuvo saliendo, está con varios compañeros de argentinos que viven en Madrid. Omar Caliquio, de hecho, hoy habló con Omar Caliquio. Sí, que la está rompiendo allá en España. Fue al teatro, está saliendo a las terrazas de Madrid. Me cuentan como los chicos que estaban allá y que estuvieron con él, que hace una vida absolutamente normal. Claro. Que no se encuentra con gente en la calle y no la gente en la calle no lo para, como que está como completo desconocido, no es que hay argentinos. ¿Viste? No, pero decían que había argentinos que le estaban pidiendo fotos están y demás. En otra, los argentinos está que están en absolutamente en otra. Era sabido que iba a pasar esto. Claro. Está saliendo estar la noche. Tranquilo allá. Y aparte, la elección de este barrio es una elección también pensada por Jay, porque es el barrio donde hay mucha noche en Madrid. Es el barrio más concurrido, es el barrio más festivo, tenés boliches, tenés shows de tiene ganas de estar de joda. Está disfrutando de la noche. Pero no era que iba a pensar, como a reflexionar. Bueno, a tomar a lo mejor está pensando. ¿En un boliche? Bueno, no sé, ¿en un ¿qué boliche? Sabemos si está en un boliche? No, porque que... hablo del contexto del barrio. Mira, las fotos que si no estamos juzgando. Los videos que le hicimos, no preguntas que me hago, no me juzgues vos, familia. No, a lo mejor eligió el hotel porque le gusta ese barrio. ¿Qué sé no, yo? No, está en una vida normal y tiene un itinerario de viaje, Flor, porque no es Madrid la base. Más allá que está en Madrid, que se va a quedar. No, de hecho, pero igual te digo, París. Igual para, digo, cobró bien porque. Sigue cobrando. Digo, viene facturando. ¿Por qué irte a un hotel así? Y la verdad que él, a ver, él el año pasado tuvo un gran año con respecto a presencias y conducciones de eventos. Cosas, por a cobrar. A ver, Roberto, contame. Decime una cosa, ¿qué hay para hacer por ahí? Contame ahí en Chueca. Bueno, puedes hacer de todo. Acá precisamente el problema es qué no hay que hacer. Porque en este barrio se puede hacer de todo. Y empieza a vivir a partir de las 8. O sea, a partir de las 8 de la noche, hora de España, esto el comienza tapeo a revivir. En Madrid la noche siempre empieza. Este barrio nunca duerme. Y es un barrio, pero eso sí, yo les digo una cosa. No va a pasar desapercibido. Porque ayer salió y lo vieron. Cada vez que salga lo van a ver. O sea, sabemos que es argentino, todo lo que quiera, pero le tenemos cuadriculado. Dime. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Por qué lo ven? Bueno, porque tenemos las fotos, tenemos los videos. Claro. Antes de llegar al aeropuerto ya sabíamos que veníamos. No un presentador de éxito en Argentina, sino alguien que está acusado, presuntamente, vamos a usar la presunción de inocencia, de haber abusado de un menor de edad. ¿Y eso cómo les cae, Roberto? Eso cómo lo entiendo perfecta tu explicación. Digo, esa sensación es un artista argentino, presuntamente, bueno, no, acusado de una violación. ¿Cómo recibe, digo, la sociedad en España en general a alguien con esta información? Mira, si hay dos personas protegidas en España, son los menores de edad y las mujeres, ante la violencia de género y los maltratos. Que bastante mal la pasan porque la golpean super, mucho. Súper protegida. Todo lo que venga en eso, esa persona lo va a pasar muy mal. Tenemos el caso ahora de Dani Alves, que está acusado presuntamente de haber violado y abusado de una mujer. Bueno, pues está en la cárcel. Está en la cárcel. La gente se pregunta, oye, ya pasó el tiempo, ¿dónde está Dani Alves? Está ahí y no sale. Y tiene el abogado de Messi, pero no lo puede sacar. De momento ha dado 6 versiones diferentes. La chica solo ha dado una y no quiere ni dinero ni fama. Pues este caso, cuando llega a España, nosotros nos rebelamos. Es igual que si ustedes a la Argentina llega un presunto abusador de menores de edad, español. Ustedes lo reciben con abrazos y besos, no, desde luego. Y acá no sé por qué somos tan raros a veces, pero bueno, por eso te preguntaba. Y él se mueve, estamos viendo algunas imágenes de él caminando, sí, con gafas. Ahí está mandando
Mensajes, sí, sí, pero... ¿ves? Esta calle, esto que se ve, es por donde estamos pasando ahora. Sí. Ahora estamos recreando lo mismo que estaba haciendo en el día de ayer Jay Mamón. Ese es Caliquio. Es el mismo barrio, las mismas calles. El mercado de San Antón está hacia la izquierda, que es un mercado donde puede comprar muchas cosas. Hay una panadería al lado. Hay un Mercaprich, que hay de todo. Incluso si quiere bajar y coger una ensalada, el precio medio, porque este hotel tiene restaurante, es de 50, 60 euros. Es un hotel de 4 estrellas. No es barato este hotel. Claro, no es barato. Claro, entonces, claro, lo ubica en una situación tal cual, lo había entendido, Cari.